En noticias locales, hablemos sobre los buenos resultados del ajedrez sonsoneño, esta vez en Juegos Intercolegiados. El municipio de Sonsón cumplió una decorosa presentación en el ajedrez de la fase regional de los Juegos Intercolegiados, donde Marisol Cardona fue una de las deportistas representativas. Con su victoria, espera continuar su camino en la fase departamental de estas justas. Bueno, pues el torneo era de 5 rondas, donde pues participaban niñas de todo el oriente prácticamente. Fue un torneo bastante duro. Mis rivales más duras fueron Andrea Ochoa de Guarne y Sofía Chiquillo de Marinilla. Fueron partidas bastante largas, pero donde pude conseguir la victoria. Bueno, sí, el torneo de Oriente estuvo fuerte, el departamental lo está aún más. El nivel es bastante alto, pero tengo muchas expectativas. He entrenado bastante, me he preparado bastante y espero tener un buen resultado. Es importante anotar que la delegación sonsoneña logró imponerse por encima de referentes del ajedrez regional. Bueno, esta vez estuvimos en el municipio del Carmen, donde obtuvimos muy buenos resultados. Fuimos con un grupo alrededor de 10 deportistas. Marisol logró quedar campeona de este torneo. También estuvo Brian, que quedó subcampeón de la categoría masculina. Carolina también logró clasificar en este torneo y logramos quedar de primeros en la general, estando por encima de Río Negro, Guarne y otros municipios que son fuertes en ajedrez. Entonces, pues muy orgullosos de ellos como siempre, y pues vamos por más en la fase final, a ver si logramos ganar este año los Juegos Intercolegiados. Ahora Marisol Cardona espera nuevas competencias en lo que resta de este 2023. Aprovecho el momento para agradecerle a la alcaldía, obviamente al alcalde Edwin Montes y al director de deportes, Ronald Castaño, por su apoyo para este torneo y los demás. Ya el 22 de agosto están los departamentales, fase Oriente, en la cual estoy en la categoría sub-17, que está bastante fuerte. Luego están los intercolegiados, fase departamental, que son en Andes. La categoría prejuvenil, perdón. Y ya después de esto, pues sería foguearme en torneos abiertos en Medellín, como lo son el Torneo de la Raza, etcétera.